Hello, good evening. Hi, Carlos, how are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hi, Freddy, how are you today? Eugenia, how are you? Perdón, teacher, que estaba Evening. terminando de comer. Oh, that's okay, yes, it's time for eating time. Tiempo de comer. Así Sí. cuando hacemos la Bien. clase hasta lleno, no hay problema. Good evening, teacher. Good evening, ¿ya se va? Ya sé. Good night, me dijo. No, no, no. Good evening. Oh, good evening, okay, I'm Ya sorry. está despidiendo. ¿Sí, ya está despidiendo? Sí. Qué bárbaro. Okay. Yeah. So, how was your weekend, Carlos? ¿Y qué está comiendo? What are you eating? Little pizza. Pizza, oh my goodness. Pepperoni pizza o Pepperoni. ham pizza. Okay, pepperoni. I like pepperoni. Good, good. Is the small one, the medium or large one? ¿Pequeña, mediana o grande? Grande. My goodness, 22 pieces, 22 slices. Oh, Family family time. size. Okay, very good. Sounds great. All right. Martha, how are you today? Yahaira, how are you? Sara, Almeida, how are you? Hola, teacher, buenas noches. Good Voy de camino a evening. la casa. Good evening, perdón. Voy de camino a la casa. Voy manejando, pero ya llego en unos Okay, 10 minutos. tranquila, tranquila. All right. Gracias. Good evening, teacher. Good evening, Martha, how are you? How are you? Ahorita voy terminando de cenar, teacher, que acabo de llegar. No nos No. esperó. No, Dijimos que íbamos a comer pero todos ya estoy juntos. acá. Ya está, okay. Y How are you, what teacher? ¿Qué? ¿Perdón? Very good. How are you, teacher? I'm doing great. Thank you for asking. I was going to ask Martha, what did she have for dinner? ¿Qué comió para cena? Pupusas, pupusas. Oh my goodness, pupusas, pizza, pupusas, oh my goodness, esta sounds delicious. Sí, iniciando la semana. Yeah, iniciando la semana, Cabal. good start, buen comienzo. All right, esperemos que todos estén muy bien, que les haya ido muy bien en el fin de semana. Vamos Thank a, you. yes, vamos a terminar ahora el chapter 3, la unit 3. Y vamos a comenzar la última unidad el día de mañana. Sí. Ok, entonces, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? ¿Alguna algún tema que no se haya ha quedado muy bien? ¿Algo de las actividades que hacemos en el trabajo? ¿Algo que usted no haya entendido bien? Es tiempo de poder aclarar cualquier duda. Y si Dicho, yo no, tengo una sí. duda, pero no es sobre eso, sino que entre la diferencia de dos verbos, por ejemplo, el verbo expect y el verbo wait, que ambos son esperar, ¿verdad? Ah, no. Wait es esperar y el expect es, pero. Espero que estés muy bien, pero no de esperarte, wait. I expect you to finish your job or your work in 2 days. I expect. Y wait is I'm waiting for you. Estoy esperando por ti. Entonces, aunque los dos quieren decir esperar, pero uno es esperar de una cosa y el otro es esperar de otra cosa. Okay, thank you. Yes, very good. Estoy esperando que cargue la página de la plataforma. ¿Alguno ha tenido problemas en la plataforma para entrar? Mi caso no, todo bien. No, teacher. No. Todo bien. Okay. All right. Entonces, vamos a comenzar con
el libro que donde nos quedamos. Nos quedamos en la parte de cuando estábamos haciendo las oraciones, ¿verdad? Making the estas sentences. Recuerdan, poniéndole, usando el what time y usando la preposición at, que es para indicar el tiempo exacto. Hoy vamos a comenzar en esta parte de aquí donde dice tell different people the specific time and date of activities I do at my workplace. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en grupo, ask three classmates about their schedules or activities specifying time and date. And date, acuérdense que usamos el on, y el time usamos el at. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos, en caso de tengamos Carlos aquí, ¿verdad? Carlos, ¿qué actividades hace el día lunes? Y me menciona, las actividades son answer the phones, y por ejemplo, qué sé yo, repair the machines, have meetings, y aquí va a poner a qué horas las tiene, y aquí cuándo es el día, o qué date and time, qué hora, y qué día o la fecha en que esas actividades take place. Yeah. Entonces va a ser de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a llenar esta forma aquí, indicando usted qué días es y qué horas, a qué horas hace esa actividad. Y todos van a hacer, por ejemplo, Carlos va a hacer las actividades de él, Marta va a hacer las actividades de ella, y Carlos le va a preguntar a Marta, Marta se las va a dar a Carlos, la de ella, y Carlos le va a dar a Marta las que Carlos hace. Y cuando ya esté reportando, dice, ok, Carlos is, does, y ya dice qué es lo que hace on el día y at, at para la hora, ¿verdad? On Monday at 7 a.m. Yeah. Eso es lo que vamos a trabajar. Ok, cada uno. Por ejemplo, aquí damos como ejemplos. When is your next meeting? O sea, Carlos has a meeting on Mondays at 7 a.m. Carlos arrived at work at 6 a.m. Yes. Every day at 6 a.m. Yeah. Esto es como un ejemplo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta de esa actividad. ¿No? Yo sí, teacher. Ok. En mi caso, el problema está de que yo todos los días hago lo mismo. Ok, ¿y qué es lo mismo que hace? Recibir a los clientes, sacar a los clientes. Ok. Y chequear de que las habitaciones esté todo en orden, de que tengan todo. Ok. Allá ahí vamos cuatro actividades, cuatro días. Sí, pero todos los días hago lo mismo. Sí, pero en esas cuatro actividades puedes poner, pues, Monday. Ah, ok. Una actividad. Ajá. Thursday, otra actividad. Wednesday, otra actividad. Sí. Okay. Ajá. Y eso es lo que hace todo un día, lo puedes dividir en cinco días. ¿Ya? Ok. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. Yo, por ejemplo, yo todo el día hago lo mismo, todos los días. ¿Qué es lo que hace? Pego y decoro cuello. Eso es todo lo que hago. Es todo lo que hace, pega y decora cuello. Nunca revisa su máquina, nunca revisa los materiales que le dan, nunca revisa tela, nunca solo revisa. Eso lo hace el mecánico, no lo hacemos nosotros. Uh-huh. O sea, cada cosa es su área. No, no. Uh-huh. Nunca revisa viñetas. No pego no. Viñetas. No pega viñetas. Botones. Tampoco. Cuellos. Solo cuello y pego y decoro, o sea, no hago otra cosa. ¿Y decoraciones? ¿Qué decoraciones hacen? La decoración de circular del cuello, después uh-huh. de que lo pego. ¿Círculo solamente? Son diferentes estilos, pero es el mismo proceso. ¿Cuántos estilos son? Son, creer.
Cuatro, cinco. Ok, ahí tienen los 5 días. O sea, es la misma actividad, pero en diferente estilo de cuello. Entonces la puede dividir en los 5 días de actividades. Puede decir on Monday, dígame una de los estilos de cuello que hace. Es que los estilos están divididos por letras. Okay. Sea, tenemos la ABS, AZS, ATS, ATSB y A3S. Okay. Están los cinco estilos. Okay. Y pero qué es ese es esos son los códigos, ¿verdad? Pero y si Sí, los porque solo así los distinguimos ahí. y si me lo escribe cada código, ¿qué es lo que a qué se refiere el código ese? No, no les sabría decir a qué se refiere porque yo solamente los distingo así. Y si yo veo la descripción en la pieza que me dice que es ABS, yo ya sé qué tipo de cuello trae. Sea, pero no les sabría explicar cómo. Okay, vamos a ver, por ejemplo, si tengo esto aquí, si tengo esto aquí, aquí tengo diferentes tipos de camisas, ¿ya? Y es el mismo cuello en cada camisa. Sí, Entonces son este cuellos redondos. aquí, ajá, aquí no habría diferencia porque este es un cuello redondo. Ajá. No puede haber diferente código aquí, sería el mismo código, ¿verdad? Pero la, vaya, por ejemplo, la ATS es como un cuello redondo normal de estos. Ok. ATF. Jean. Hola. Tú allí diseñan camisas sport de esas así, okay. Sí, pero o sea que hay, por ejemplo, semanas que solo trabajamos un solo estilo. Oh, pero ustedes la, digamos, de esas camisas como que saliéndome el tema, ya ven, No, está perdón. bien. O sea, de esas de para sublimar, cosas así, o de Sí, algodón. solo full sublimado trabajamos ahí. Oh. Ah, pero ustedes no hacen sublimados o solo las camisas diseño. Sí, solo las camisas. Ah, pues Hacemos un tipo de banderas también que nos pide el cliente. me interesa eso. Ahí te voy a Pero pedir. no estoy en ese departamento yo de las banderas, solo en camisas. Sí, pero en camisas. Ajá. Porque me dé buen precio. Sí, estoy tratando de ver Okay, gracias. cómo le ayudo a Eugenia, Bueno, pero, vaya. y como yo no soy experto en esa área, ¿verdad? No le podría decir yo Está cómo. bien, vaya. Aquí me está dando usted, vaya, por ejemplo, la de manga larga. No sé, creo que son botones, vea. Solo que en vez de botones tenemos el zipper nosotros ahí. Ya lo trae pegado cuando yo llega la pieza a mis manos. La que dice polo, hay una camisa que se trabaja, que queda igual pues que una polo. Yo incluso yo andaba una la vez pasada, yo creo que usted me la vio, así tipo de las que hacemos ahí. Ahí la Andaba compré. haciendo la propaganda. No, en realidad fue la que sacamos para lo del mundial y la compré. Y esta siguiente que dice Athletic. Jersey Jersey Athletic. Athletic. Ajá. También hacemos de esa ahí, que sería la ATSB. Y tenemos la V-neck también, vea. La crew neck, sí. Cuellos redondos son esos. Ajá. Y sleeveless es como desmangada. Sleeveless. Entonces, tratando de ver qué tipo de, cómo es que podría usted hacer su actividad para poder mencionar
más de un estilo. Por ejemplo, puede decir, on Mondays we cut or we put together polo t-shirts or polo shirts. On Tuesdays we have to work on jersey athletics styles. On Wednesday, y así sucesivamente, cada día usted va diseñando o pegando diferentes tipos de t-shirts para que le pueda ayudar a su compañero y su compañero pueda reportar eso que usted es lo que hace. Okay. ¿Sí? Eso. Eso es. El objetivo es que usted pueda mencionar 5 actividades que hace durante la semana y lo puede decir el qué día lo hace y a qué horas lo hace. No necesariamente tiene que ser a esa hora, ¿verdad? Usted se la puede inventar. You can make it up. Lo puede inventar la hora en que lo hace y el día en que lo hace. No tiene que ser. Nadie va a chequear si lo hace o no lo hace. ¿Verdad? Solo es una como una actividad que usted va a hacer. ¿Ya? O si no lo hace, nadie va a decir, no, mire, no puede decir eso, porque usted no está haciendo eso. No, sino la práctica de cómo decirlo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Okay? Entonces lo voy a dividir en grupo y vamos a tomar unos 10 minutos para hacer eso y luego los voy a traer y empiezan a reportar qué es lo que cada persona hace, ¿ok? Teacher, sí, hello. Solo, digamos, como sería en la página 35, ¿verdad? Sí, correcto. Sería de 2 personas, incluyéndome, digamos, a nosotros, seríamos 3. Sí, ask 3 classmates. No, 3 personas aparte de usted. 3 personas y serían los 5 días de la semana o... A 3 personas son 3 actividades, 3 días de la semana, 3 actividades a cada uno. Se fija aquí hay el nombre y 1, 2, 3, la actividad. Y aquí está el date y el time, cuándo lo hace y a qué horas lo hace. Día y hora, la actividad que realiza ese día y una persona. Sí, una persona. Okay. Aquí va a otro cuadro va a ir otra persona y otro cuadro otra persona. Ok. Sí. Entonces tenemos 3 personas. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, vamos a ir a los break rooms y vamos a asignarlos. Va a ir Adonai, Mendoza, Carlos Eduardo y Damaris y David en grupo, ¿ok? Luego vamos a tener Eugenia, Francisco Ábalos, Freddy y Helen en otro grupo. En el segundo y el tercero va a ir José Orlando, Marisela, Marta Esther y Miguel Alexander. Y en el otro grupo va a ir Osvaldo, Sandra, Sara y Yajaira. Ok. Tenemos 10 minutos para hacer ese ejercicio, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Sara Almeida. Hola, teacher. Hola, Sara. Fíjese que venía conectada con el celular, pero ya me conecté de la laptop, pero no sé si me puede asignar, porque aquí dice el anfitrión abrió las salas para grupos pequeños. Por favor, espere a ser asignado. Sara Almeida, ¿verdad? Sí.
Jairo, ya. Ya, Jairo no está ahí, ok. La voy a poner en el grupo 4. La voy a poner en el grupo 4, ¿ok? Ok, gracias. Ok, vamos a ver. Permítame, ok, just a second. Estoy viendo quién está. Miguel Alexander no está ahí, entonces la voy a poner en ese. Okay. Permítame. Adonai, ¿qué pasó? Tú estabas con el grupo 2. Sí, me redirigió a la sala principal. Ok, Sara estaba con el grupo 2 también. Ok. A Sara la voy a poner con... ¿Qué pasó, Sara? No se pudo. No pudo. No le escucho, o sea. Ay, perdón, dice que debo de esperar. Sí, la puse con el grupo 3. Permítame. Pero no me sale. Ok, ahorita la paso. Va a estar con Osvaldo y Sandra Viator, ¿ok? Permítame. Ok. Ah, hoy sí. Gracias. Ok. Good evening, teacher. Good evening, Christopher. Te voy a poner con el grupo 3. Ok. Ok, déjeme ver.
Vamos a ver.
Very good. Hello, presidente 1. Yo creo que ni nos pregunto. Hello, hello, hello. Hello, teacher. Okay, how are we doing? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Y al final solo hicimos, solo fuimos tres. Edwin no se incorporó. Okay, por eso lo puse porque se metió en la clase, pero no sé si se fue. Ok, entonces se incluyeron, uno de ustedes se incluyó en el grupo, entonces. Ok, y ya lo terminamos, entonces.
Todavía no. Todavía no. Ok. Vamos a tomarnos unos otros 5 minutos más, ¿ok? Yo te digo. Ok, chiche. Ok. Helen, how are you? Helen? Okay, estamos trabajando en grupo, Helen. La voy a... Sí, es que, bueno, ahorita logré entrar, pero no sé qué pasó. Okay, la voy a mandar al grupo 4, okay? Gracias. Okay. Just grupo 1, perdón. Gracias. Jocelyn, ¿cómo está? Hola, Nick. Acabo de poder entrar, no podía entrar a la clase. Sí, parece que la plataforma está dando problemas, pero la voy a asignar a un grupo que necesita su ayuda. La voy a asignar. Pero,
Bueno, me tienen que explicar qué hacer porque solamente me quedé en las oraciones que teníamos que hacer tres. Sí, lo que estamos haciendo es a los compañeros le van a preguntar a usted qué es lo que, cuáles son sus actividades que hace durante la semana y es para practicar los días, cómo se dice día y cómo se dice la hora. Por ejemplo, on Monday at 7:30, yes. Entonces que usamos el on para los días y el at para el tiempo. Eso okay. Es. Ok. Está bien. Ok, entonces la voy a poner con Osvaldo, Sandra y Sara Almeida, ¿ok? Ok, gracias. Gracias a usted.
Hello. Hi. Hello. How are we doing? ¿Cómo estamos? Bien. Your daily. Your daily what? Daily report. Ah, ya, ya. Ahí estábamos peleando el teacher. Sí, más o menos. Fíjense que creo que habíamos entendido mal. Bueno, yo entendí mal, la verdad, no sé. Ahí me corrijo. ¿Cuántos nos faltan? Habíamos hecho, si teníamos que hacer de los 5 días de cada uno de los integrantes, teacher. Tres, solo salen 3 días ahí en cada uno. Ok, va. Ah, pues sí, no, no, no me equivoqué. Hola. Hola, hello, Eugenia. Entonces, ¿ya terminamos o necesitamos más tiempo? Nos falta un día de Adonai. Ok. Ok, entonces otros 5 minutos nos vamos a agarrar. Gracias, gracias. Okay. Thank you. Hello. Hi, Martha. Hello, teacher. Hello. Are we almost done? Ya estamos listos. Sí. ¿Ya están listos? Yes. Ok, excelente. Un grupo necesita como unos 5 minutos más, así que vamos a comenzar en 5 minutos, ¿ok? Nosotros solamente una consulta. Sí. Nosotros vamos a decir una actividad de, o sea, vamos a elegir a un compañero. No, usted va a reportar, sí, lo de un compañero de los 3 días que sale, 1, 2, 3 días. En esos 3 días, cada día va a tener una actividad, y esa actividad la va a hacer en determinado día y en determinada hora. Eso es lo que va a hacer. Okay. Okay, excelente. Hello, Sara. Oh my goodness, ya llegué muy tarde, ¿verdad? Ya terminé de comer. Estamos en reunión de ¿qué? De gustos. De gustos. Degustación. De comida. There we go. Sí, ya casi terminamos. Como acaba de entrar Yahaira. Yo vengo llegando, teacher. ¿Qué pasó, Yahaira? ¿Dónde estaba? Es que tengo visitas de Guatemala y entonces me tocó que atender la visita. Tuve que irlas a dejar al hotel y demás. Entonces, ¿Por qué no nos dijo que nos hubiéramos ido para el Tunco de un solo? ¿Para qué nos fue a dejar el hotel? ¿Qué? Si es puro trabajo, ticha. No por eso, pero hay unas 2 horas. Sí. Ok, very good. Ya le explicaron a sus compañeros cuál es la actividad, ¿verdad? The activity. Sí, hay que hacer 3 oraciones usando el do, el das. Y la actividad es que, what do you do? Yes, on Monday, or what do you do on Wednesday? Y las actividades, y a cuándo las hace y a qué horas para practicar. Por ejemplo, si digo, Yahaira has a meeting on Monday at 8 a.m. Yes, very good. ¿Es todo? Yes. Yes, ¿ya vio? Yes. Yahaira has a meeting on Mondays, ¿verdad? No Mondays. Mondays at 8 a.m. Yes. Se me fue una S. No. Se me fue una S Mondays. No, está bien. Mondays, está bien. Los lunes. Los lunes, sí. Los lunes para leer las que le dicen. Monday. Así estamos bien. Así está bien. Sí, perfecto. Okay. Solo la pronunciación, si no estaba bien. Mondays. Monday. 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 Yes. A usted le dejé que se aprendieran las vocales, ¿verdad? No me las aprendió. Se me olvidan, teacher. ¿Sabe qué? Estoy como mi hijo, le digo yo, porque está aprendiendo el abecedario.
Entonces le digo que estoy como mi hijo que está aprendiendo las vocales y deletrea las sílabas y cómo se pronuncia. Así me siento. Sí, empezamos desde el principio, pero eso le va a servir bastante porque eso es el 95% del inglés, es el sonido de las letras. Ok, Sí. very good. Entonces, unos 5 minutos Ahorita. más, ¿verdad? Por Ok, favor. excelente. See you in 5 minutes. Gracias. Minutes. Hello. ¿Me escucha?
Hi, Martha. How was it? ¿Cómo estuvo? Hi, teacher. How was the assignment? ¿Cómo estuvo la actividad? Bien. Bien, excelente. Okay, very good. Hey, Carlos, ¿estás nervioso? What happened? Todo bien, teacher. Okay. Nos vamos a tomar un break, 10 minutes, y regresamos en 10 minutes y empezamos a dar nuestra información, ¿ok? Enjoy your break. I see you in 10 minutes. Ok. Ok, nos vemos en 10 minutos. No va a pasar lista, teacher. No, voy a pasar en 10, lista en este momentito. A ver. Ok. Vamos a... Todavía no han llegado unos del room, pero tal vez se incorpora. Pero una cosa antes que pase lista, teacher. Ok. ¿Cómo se dice base de datos? Database. 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 Uh-huh. Ok. Thank you, teacher. Very good. You're welcome. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Christopher Manuel. Present. Thank you. Tamaris Lisette. Present. Thank you. David Alfredo. Present. Thank you. Edwin Samuel. Sí, me escucho. Present. Thank you. Evelyn Yahaira. I'm here. Thank you. Freddy Enrique. I'm here. Thank you. Helen Saray. Helen. Present. Thank you. Jose Adonai. I'm here. Thank you. Jose Francisco Hernandez. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. Jose Orlando. Present. Thank you. Martha Esther. Present. Thank you. Miguel Alexander. Miguel Alexander. Okay. Nancy Eugenia. I'm here. Thank you, Osvaldo Vladimir. Here. Thank you, Sandra Elizabeth. Sandra. Sara Yamilet. I'm here. Thank you, Teófilo Leonardo. Okay, mandó un mensaje diciendo que no iba a estar. Jacqueline Adriana. Y Marisela. Stephanie. I'm here. Thank you. Okay, enjoy your break. Vamos a rezar las 9 y 13. 9:13. See you in 10 minutes. Teacher, I'm here. Ya la puse, Sandra. Okay.
Hello, yellow. Se durmió el teacher. Yo creo. Con Yahaira era que se iba a ir para el tunco, decía. Ah, pues. Teacher. Carlos, el que tenía sueño. Se durmieron, pero bien raro ya. Ya mucho tiempo. Se fue el teacher. Sí, nos abandonó. Ley del 15 ahí. Break de 22 minutos. Ya terminamos. Ya, buenas noches. Okay. Okay, vamos a comenzar con Carlos. Yo dije, ese fue el teacher. No. Andaba por el tunco, dejamos nosotros. Ahí en el tunco fui a buscar a los demás. Sí, dígame, Carlos. Sí. Vaya, sería lo de David y de Maris. Ok. Sería Darth David Van Reconciliation. Ok, entonces como usted lo está, no está preguntándolo, ¿verdad? Sino que ya lo está diciendo, entonces dice David does, por ejemplo, David does call customers on Mondays at 7:30 a.m. ¿Sería de esa manera? Ok. David does band reconciliation on Monday at 8 a.m. Very good. Uh-huh. Sería David does record purchase and sales invoices. Yes. Invoices. Purchases and sales invoices. On Tuesday at 1 p.m. Usually at 1 p.m. Uh-huh. David does the cash flow Wednesday at 2 p.m. Okay, sería cash flow o cash inflow o cash outflow? No, cash flow. Cash flows, okay. On Wednesday at 2 p.m. Okay. Okay. David does delivery check to vendors. Okay. On Thursday at 10 a.m. 10 a.m. Okay. David does the sales and purchase boat on Friday. The sales purchase both es dos, las dos, ¿verdad? Books. Okay, I'm sorry. Yes, books. On Friday at 8 a.m. Okay. Y sería el de Damaris. Okay. Damaris does update database. Okay, database, uh-huh. Okay, sería Tuesday, on Monday at 7 a.m. Okay, on Monday at 7 a.m. Okay. Sería Damari the staff meeting on Tuesday at 8 a.m. Okay. Sería Damari does visit work area on Wednesday at 8 a.m. 8 a.m. A.m. Okay. Sería Damari does payroll. Okay. On Thursday at 8 a.m. Okay. Teacher, solo una pregunta. Sí, dígame. Y cuando ese es como pago de planilla, ¿verdad? Payroll. De payroll, pago planilla, sí. Uh-huh. Ah, okay. De ahí sería Damari does meeting with
Commercial management. Okay. On Friday. Mm-hmm. At 2 p.m. Okay. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Okay. No, thank you. David? Sería el de Damaris. Mm-hmm. El que acaba de leer este Carlos. Mm-hmm. Damaris database of Monday at 7 a.m. Ok, entonces nos faltó Damaris Das, el auxiliar, ¿verdad? Damaris Das. Damaris Das, ajá, payroll, ajá, y ajá. Sería Monday. Monday. Monday, no, Monday, Monday. Sí, Monday. Mm-hmm. Ok. Damaris Das staff meeting mm-hmm. on Thursday at 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Sí. Luego sería Damaris Das visit work area. Work area. Work area on Wednesday at 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Mm-hmm. Luego sería Damaris Das payroll on Thursday. 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 Thursday mm-hmm. at 8 a.m. No, 8 a.m. 8 a.m. Mm-hmm. Sorry. That's okay. That's okay. Damaris Das meeting with commercial. Esa palabra sí me cuesta. Management. Perdón. Management. Management. Mm-hmm. On Friday, 2 p.m. 2 p.m. Okay. Is management or with the manager? Management. Management. Okay. Management. Y permítame, vamos a ver. De... Que me encuentro el de Carlos. Okay. Carlos se enojó con David. ¿Qué le hizo a David? ¿Qué perdió su información? Ah, no, es que en WhatsApp me lo mandó. Aquí okay. Está. Sería Carlos the Queen some beat on Monday at 3 p.m. ¿Cómo a 3? No. A 3. Ok, es bilingüe. Es bilingüe. También. Sorry. Se me olvidó. Sí, sí, sí. Es que como se me olvidó en el día. Ok, entonces repitamos tú, eso. David o Carlos. Carlos the Queen. Does Queen some beat on Monday at 3 p.m. Ok. Luego Carlos. Does verify that everything is complete in the pillas. Okay. On Thursday at 11 a.m. A.m. Carlos the checklist the pillas on Wednesday. 1 p.m. A.M. A.M. Mm-hmm. Carlos the Queen social area. Okay. On Thursday at 9 a.m. 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 Okay, 9 a.m. Mm-hmm. 9 a.m. Y Carlos cover some beats. On Friday, Carlos does cover some beat
on Friday at 4. ¿Cómo es P? P.M. 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 Solo eso. Ok, excelente. Good job. Thank you. Thank you, David. Edwin Rivas. Good evening, teacher. Good evening. Ya vine tarde a la clase y no pude. Ok. Solo okay. Tengo el de, no sé, Carlos. Ajá, ok. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ok. Carlos does clean some beds on Monday at 3 p.m. Ok. Carlos does verify that everything is complete in that bias on Tuesday at 11 a.m. Okay. Carlos does check list the bias on Wednesday at 1 p.m. Okay. Carlos does clean social area. No, ahí estoy. ¿Cómo sería ahí? ¿Qué? Perdón. Carlos does clean social area. Okay. On Thursday at 9 a.m. Muy bien. Carlos does cover some beds on Friday at 4 p.m. Sí, sería Friday, ¿verdad? Ah, Friday. Friday. Mm-hmm. 4 p.m. Ok. Solo el del. Ok, very good. Thank you, Edwin. Freddy? Good evening, teacher. Good evening, Freddy. Hey. Eugenia, on Monday at 7 a.m., she does glue it neck to the shirt. Okay. Right? Yeah. Next, on Tuesday at 7 a.m., she does decorate the Chinese neck to the shirt. Very good. Excellent. Uh-huh. On Wednesday at 7 a.m., aquí tengo una duda, pero ahí me corrige. Okay. Sí, porque aquí, bueno, creo que sí está mal, porque omití el 2. Sería, okay. On Wednesday, at 7 a.m., she glued the V-neck to the shirt. Oh, she does glue, ajá. Glue the V-neck to the shirt, T-shirt. Okay. Sí, aquí lo había tachado, pero sí está mal. Okay. Okay. And at tonight on Tuesday, he does help co-workers their shorts. Okay. Next on Friday, he does check your daily reports. ¿A qué horas? At 9 a.m. Okay. On Saturday, he does take a break all day. Oh my goodness. Okay, she has the day off. Cuando no trabaja es day off. Pero esa es actividad. así lo coloca. Okay. Sería, de ahí luego tengo a Francisco. Okay. Aquí lo pusimos desde jueves. On Thursday, Francisco does at 8 a.m. share emails. Next, on Friday, he does send a report. Okay. On Saturday, he does checks the tools. Hasta ahí. Okay. Okay. Okay, Sara, thank you, Freddy. You're welcome, teacher.
Sara Almeida. Teacher, hola. Hola. Nosotros nos lo dividimos con nuestros compañeros del grupo, entonces iba a empezar Osvaldo. Ok. Osvaldo. Sí, sí está. Ok. The activities and schedules of my classmates are, for example, does buy medical materials on Thursday at 10 a.m. ¿Quién hace eso? Sandra. Okay, Sandra, okay. She does have meetings on Mondays at 9 a.m. Mm-hmm. She does pay bills once a month at 3 p.m. Okay. And Sarah, so activity day is Sarah does account for the company's operation on Monday at 8 a.m. Okay. She does turn off her laptop at the 12 noon for have lunch. Okay, ahí cuando dijo 12 noon, ¿qué hora es 12 noon? 12. Ajá, uh-huh. ¿Y la noon? A las 12 del mediodía. No, cuando dice noon, ya eso es 12 del mediodía. No puede decir 12 noon, porque está diciendo dos veces. Oh, sí, entonces, solo 12. Solo es noon, at noon. Ah, okay. O si no, dice at 12 p.m. Ah, ok. Uh-huh. La voy a repetir entonces. Por favor. And she does turn off her laptop at the noon for have lunch. Uh-huh. She does send budget report on Wednesday at 10 a.m. Okay, ¿qué es budget? Presupuesto. No, ese no es presupuesto. Budget. Oh, budget, budget. Es budget, budget de presupuesto, budget. Sí. Pero budget. Budget no sé qué es. ¿Qué es budget? Budget. Es budget, budget. Budget, ok. Sandra, ¿verdad? Yeah. ¿Y usted me debe aquí las vocales? No. Sí. Las vocales no. Son los A, E, I, A, A. Yeah. ¿Y me las debe? Sí, por eso es que sigue diciendo budget en vez de budget. Porque no se aprendieron las vocales. Apréndase las vocales. Okay. Okay. Budget. Ajá. Uh-huh. Very good. Budget es presupuesto. Sí. Very good. Uh-huh. And Sarah? The activity, Oswaldo. Uh-huh. He does run to the soccer field 3 days a week at 7 a.m. Okay. He does have his breakfast every morning at 8 a.m. All right. He does tour on his from Monday to Friday, mm-hmm. at 10 a.m. Mm-hmm. to work. Okay. Right. ¿Y ahora quién sigue? Sigue yo. Yo. Okay. Yo viene ahorita. Okay, go ahead. Jocelyn does visit many customers in America on Fridays at 1 p.m. Okay. Jocelyn does wake up at 6 a.m. every day. Okay. Jocelyn does goes to Los Cobanos on Wednesday in the morning. Okay. Ahí oí algo que me pareció, no me pareció que se oía bien. No sé si yo lo escuché mal, pero lo voy a escribir lo que escuché, ¿verdad? A ver si eso, dijo que Jocelyn, no sé si así escribe, Jocelyn does goes, ¿así me dijo? Sí. Ok, sí.
Ok, entonces sí, sí está, no está bien. Mira, cuando ocupamos nosotros un auxiliar, ¿qué es lo que hace el auxiliar al verbo? ¿Lo sustituye? No, no. No lo deja en su forma original. En su forma base. Forma base, yes. Original, no. Basic form. Tenemos el conjugated form, tenemos el infinitive form y el base form. Sí. Forma base. El conjugated sería Jocelyn does. Ese sería el conjugate. Jocelyn does play. Yeah. Entonces el infinitive sería Jocelyn wants to do. Ese sería el verbo en su forma infinitivo, el to do, porque como estamos usando el do, ¿verdad? To do. Y el base form sería Jocelyn does do. Así sería. Jocelyn does do. Eso sería en sus tres formas el verbo. Entonces, cuando se usa el auxiliar auxilia al verbo y lo tenemos que escribir en su forma base. No lo podemos escribir en su forma conjugated porque parece estar el auxiliar ahí. No lo puedo escribir en su forma infinitiva tampoco porque no se oyera correctamente, no se escucha correctamente. Entonces, tiene que ir must go in its base form, que el base form sería do. Go. 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 Sí, correcto. Sí. Ok. Entonces, ¿repito la oración? Por favor, bien. ya corregida, sí, para que quede ya grabado que sí lo dijimos bien. Jocelyn does go to Los Cóbanos on Wednesday in the morning. Oh, hoy se oye mejor, sí, hasta ganas de ir a Los Cóbanos, ¿da? Yes. Very good, excelente. Good job, Yahaira. Okay, who's next? Jocelyn. Okay, Jocelyn. Okay, Jocelyn. Okay. ¿Usted la quiere en Los Cóbanos? Sí. Excellent. Good. Okay. Yahaira arise. ¿Así se dice? No, porque le falta el auxiliar. Pero puede decir Yahaira arrives, sí, porque lo está usando sin auxiliar, entonces tiene que el verbo en su tercera persona. Very good. Okay. Yahaira arrived at work at 7 a.m. Okay. Yahaira. Me quedé así como que a.m. Con duda. Sí, con duda. No tenga dudas, te aviéntelo. Yahaira as a meeting on Monday at 8 a.m. Okay, ese as no se ve bien. Tiene como otra cosa. ¿Qué es as? As. As. Es. Okay, está bien, tranquila. Vamos, Jocelyn, vamos a ver ¿cómo podemos ayudar aquí en la pronunciación? El problema que tenemos es de pronunciación. Quiere decir que no estamos dándole el sonido correcto a las letras. Sí. Esta dijimos que la pronunciábamos como una J en español. Mira, en el caso de que decimos Juan, sí, Juan. Este caso lo pronunciamos de esa forma, la H en inglés. Entonces, si yo digo esta palabra, as, yes, as, es el as que se está diciendo, ¿verdad? Pero si as le pongo la J aquí, ¿cómo la leía usted? Has. Has, sí, correcto. Y yo creo que eso es lo que quiere decir usted, ¿verdad? Has. Sí. Ok, very good. Sí, problema arreglado. Ahora leámoslo.
Jahaira has a meeting on Mondays at 8 a.m. A.m., sí, ok. Monday at 8 a.m. Very good. Ok. Jahaira, practiqué esto, parece. Ok. Jahaira, practiqué eso. Oigan, eso. No, esa. Jahaira, purchase, muy bien. Review on Tuesday. Ok, pero ahí sí nos hace falta el auxiliar. Entonces, Yahaira does purchase review on Thursday at 3. Ok. Yahaira does purchase on the review. Sería purchase review. Purchase review sería, no sé si estoy malinterpretando esa palabra, pero purchase review es cuando revisa las compras. ¿Ya? Ese es purchase review. No sé si eso quiso decir. Sí. Okay. Sí, revisa las compras. Ok, purchase review, sí. Entonces sería, Yahaira does purchase review on Tuesday. Yes, at... 7. At 7, okay. At 7. Mm-hmm. Yes. Acuérdense del día y la hora, sí. At 7, yeah. O a cualquier hora que le dijo. Okay, very good. Okay, no, bye. 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 Ya se va. Bye. Voy a apagar la cámara. Ok, next. Good night, maese. Sí, good night, maese. Ok, teacher, good night. Bye bye. De el grupo de nosotros ya terminó. Sigue el otro grupo. Me falta Martha. Martha. Teacher. Sí. Una pregunta existencial. Sí. El o'clock, ¿en qué momento va? O'clock es en punto. Por ejemplo, 9 o'clock, 9 en punto. Y digamos, 9:11 a.m. No se puede decir. Solo decía 9:11 p.m. o 9:11 a.m. Sí. Okay, very good. Good question. Hey, Martha. Hello, teacher. Hello. No sé si lo voy a decir bien, pero... Usted dígalo. Okay. Josué's activities are on Monday, 8 a.m. He does statement accounts. Okay. On Tuesday, 10 a.m. He does give customer support. Okay, solamente una observación. Marta, cuando decimos la hora, en inglés tenemos que ponerle el at, la preposición at. Ah, ok. Sería on Tuesday at 10 a.m. He does give customer support. Ok. On Wednesday at 8 a.m. He does report the payments. Okay. He does the payment report. Porque el payment es el adjetivo y report es el noun. Entonces, he does payment report. The payment report. Payment report. Mm-hmm. Okay. Maricela, activities are more than 8 a.m. Mm-hmm. She does prime consumer reports on Tuesday 8 a.m. Mm-hmm. She does visit customers while pending payment. Sí, acuérdese, no se puede decir on Friday
9 a.m. Tengo que poner Friday at 9 a.m. Todo, siempre que va a decir el tiempo, tiene que poner el at ahí. A los... Que hay interferencia, no sé qué. Samaris, creo que tu micrófono es interferencia. Ok. Ok. Thank you. Thank you. On Wednesday, mm-hmm. at 8 a.m., mm-hmm. she does review the projection. Okay. Christopher's activities are on Monday. Solo que aquí no, él no puso la hora. Póngasela a usted. Él no se va a enojar. Solamente que la primera no le logré entender por lo que él me lo mandó al chat. Ah, Christopher. Lo voy a decir como él lo puso. Okay. Él puso how much the chat they were on the weekend. No sé qué. No lo entendí, no lo comprendí. ¿Qué quieres decir ahí? Era los lunes, reviso cuántos chats escribieron del fin de semana. ¿Cuántos clientes escribieron? Ok, entonces, you check. No, se cuenta más que todo, no sé. Entonces, you count. Count. Ajá. Ah, solo que yo lo puse how much. Ahí sería how many, porque es, se pueden contar. How much es, por ejemplo, si es dinero. Okay. O si es tiempo, how much time. Ah, ok. Entonces sería how many. Yes, ajá. Entonces you count how many qué. How many chats. How many chats, ajá. There we go, ajá. Chats of the weekend. Yes, where during the weekend. Where on the weekend. Where during the weekend. During. Where do. During. Durante. Where doing the weekend. That weekend, yes. Uh-huh. That weekend, okay. On Tuesday at 9 a.m., Carla, mm-hmm. customers to follow up on their purchases. Okay. On Wednesday at 8 a.m. she does write the mission values of the company. Okay. Solamente. Okay. Okay, very good. Ahora vamos a escuchar a Christopher. Thank you, Mark. Solo que Marta tiene todo lo del equipo, porque... ¿Marta? Sí, es que lo enviamos todo por mensaje, pero a ella le quedó el archivo en Sony. ¿Y cómo solo Marta va a hablar? Ok, entonces tiene... Sí, que pensamos que solo uno iba a hablar, entonces por eso dejamos a Marta. ¿Y usted no va a hablar? Ah... Los demás del grupo tienen que hablar. Ok, pero vamos a ver. Entonces, en el grupo de ustedes iba... Ahí está Josué y Maricela. Josué, Maricela. Ok, Maricela, Josué, Christopher y Marta, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Y Eugenia? No. No. Teacher, pero creo que José también los anotó. José Orlando Barrera. Sí, teacher. Ok. Lo escuchamos, José. Bueno, sería de Christopher. Uh-huh. On Monday at 8 a.m. Christopher. 8 a.m. A.m. Uh-huh. On Monday at 8 a.m., mm-hmm. Christopher does review that weekend chats.
Esta era la primera que decía la ma que decía Marta, okay. Pero solamente puse review that weekend chats. Okay, no, está bien, perfecto. Yeah. On Tuesday at 9 a.m., Christopher does call that customers. On Wednesday, 8 a.m., he does read that mission and values of the companies. Okay. Sería Marisela, la siguiente. Okay. On Monday at 8 a.m., does Marisela does print client report. On Tuesday at 8 a.m., Marisela does a.m., Marisela does visit customer pending payments. Payments. Marisela does visit customer pending payments. On Wednesday, Marisela does review that projection credits to refinance. Refinance. Sería entonces, Marisela does review that projection credit to refinance. La de Marta sería, Marta does go to meetings on Friday at 8 a.m. Okay, a.m. A.m. Marta does receive customer list on Monday at 8 a.m. Okay, very good. Marta does send message campaigns to customer on Wednesday at 8 a.m. It says message campaigns or message campaign. Okay. Message campaign to customer on Wednesday at 8 a.m. Okay, very good. Thanks. That's it. That's it, ¿verdad? Es todo. Okay. Sí, sí. Thank you, José Orlando. All right. Vamos a, no sé, le voy a enseñar lo de la plataforma para ver qué es lo que podemos terminar la plataforma. Acuérdense que la número 3, la unidad 3 tiene que quedar terminada, empezando con la tarea 15. Vamos va a tomar unos 5 minutos hacer esto y para que todos ya tengan este terminado. Y los que ya terminaron, gracias, thank you, pero los que no han terminado, aprovechen ahorita, apúntenlo para que lo puedan hacer rápido. Y esta es la primera es de la WH Question que hemos estado practicando, es la aplicación de la WH Question. En este caso tenemos what, when y where. ¿Cuál ocupamos en este caso cuando la oración dice do I get a newspaper at the shop? ¿Es what, when o where? Where. Where? ¿Todos están de acuerdo que es where? Sí. Sí, ok. Where do I get the newspaper? At the shop. At the shop. Number two, when, which, or why? When. When, porque está diciendo el tiempo, ¿verdad? On Sunday, es la respuesta, on Sunday. Very good. Vamos a ver la tercera, dice, do you live here with where? No. What? What? No, estamos con la respuesta, my brother. Who? Yes. Who? Who, yes, who es cuando hablamos acerca de persona. Who do you live with?
here with my brother. Number four, they said, do you in your free time? I play the guitar. What? What do you do in your free time? Yes, what do you do in your free time? Luego, number five, they say, does he go to school by bus? How? How? Yes, how does he go to school by bus? Vamos a ver que si nos equivocamos en algo, todas están bien. Excelente. Ahora vamos a hacer la 12. Number 12 dice, type them correctly. Don't forget your capital letters and the question mark at the end. Entonces quiere que unscramble, quiere decir que las pongamos en orden, ordenemos the question. Ahora, ¿cómo escribiéramos esto? ¿Ah? Where do you go? Go to school. Okay, y la question mark. Where do you go to school? Yes. Ahora, number two. What do you do? Mm-hmm. Question mark. Ahora la otra. Where does John come from? Okay, where does John come from? Very good. Number four. Where do you play tennis? Okay, question mark. Very good. Number five. How do they get to work. How do they get to work? ¿Cómo llegan al trabajo? Okay, vamos a ver. Y sacamos todas buenas. Excelente. Number 13. 13 es acerca del time. Read the question about time. Check the answer and choose the best one. What time is it? It's 8:45. It's 8:45. Okay. ¿Todos estamos de acuerdo? Yes. Very good. What time does the class start? It starts at 6. Okay. It starts at 6. No dice 6 a.m. o 6 p.m. Entonces ponemos 6. What time do you arrive at work? At about 8:30. Yeah. No podemos decir at about 8:30 o'clock, ni tampoco in about 8:30. Yeah. So at about 8:30. Very good. And what time does the academy close? Usually around 8 p.m. Very good. And what time do you usually go to bed? At about 10:45. Very good. Vamos a ver. Todas están buenas. Excelente. Vaya tomando nota para que no le cueste hacerlo. Okay. Y tenemos number 14. Number 14, tenemos, choose between the preposition of time in, on, and at. Nos está viendo a ver si tenemos claro el entendimiento acerca de las prepositions of time. The class is in, on, or in. At? At 9 a.m. Very good. She left London. On. Porque es una fecha, ¿verdad? On. March 4th, very good. And number three, they say, I had a party. In my birthday? Yeah. Just. On. On or in?
In, porque no es una fecha específica. In my backyard. A mí me salió, yo ahí algunas me salieron malas, pero pensando que. Sí, ajá. So, le puse I had a party in my birthday. No in. Se ve bien, no se ve bien. I graduated from university. On. No. In. ¿Cuándo in. Decimos on? ¿Para qué usamos el on? Para fechas exactas. Para fechas y días. Días. Pero cuando tenemos un parámetro, en el caso de este... Es in. In. Porque in. Tenemos de enero a diciembre, ¿verdad? Sería in. In. In 2001. En el caso de este, she got married... On. 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 ¿Por qué on? In. 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 Sí. No, ya lo puse ahí en, y dice que está mala. Ok, si, si decimos igual me pasó lo mismo. In September, esa es la correcta, in September. Si le pongo on y me da correcta, quiere decir que algo está mal en la plataforma y hay que reportarla. Pero cuando tenemos un mes, en el mes tenemos del primero hasta el 30 o 31, entonces es in. Teacher, yo ajá. Le puse in y sí me dio error hasta que sí. Le dije in on. Ajá, está mala. Vamos a reportar igual eso. Igual en la 3, da mala también. La I had a party on my birthday. Yeah. Sí, es in. Sí. On lo tenemos que poner. Sí. No, pero sí está on. Este on es. In sí, my birthday, bien. No se dice in my birthday, es on my birthday porque es la fecha correcta. On my birthday. Vamos a ver aquí. Sí. Ajá. Hasta que le puse un medio correcto en la 5. Sí, entonces esta, acuérdense, she got married in September, es in September, no on September. Queda esta correcta, pero esa es la voy a reportar. Okay. Y en la 3 sería on o in. On. 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 Yeah. On. Sí. Porque in my birthday no, no puede ser in, porque birthday es solo un día específico. Ok. No hay diferentes días, es in my birthday es solo un día. Entonces tendría que ser on. On my birthday. Esa sí está bien, pero esta no. Esa tiene que ser in September. Entonces la question 5. En tarea 14. Ok, very good. Ahora vamos a ver el último, que es este, la 15. Las profesiones. Y dice, he serve food. ¿Y a dónde trabaja él? Restaurant. Very good, yes. Restaurant. They build houses? Construction site. She teaches English? School. Okay. She plays instruments? Concert hall. Concert hall. Very good. They loved animals? Veterinarian. Okay, very good, excelente. Ahí lo tenemos bien. Y esta palabra aquí tendría que ser site, S-I-T-E, no es site, porque site es de vista. De vista. Sí, ajá. Entonces tendría que ser S-I-T-E, site. También la voy a mandar a que la corrijan, ¿ok? All right, entonces hasta ahí llegamos, terminamos el chapter, chapter 3. Vamos a comenzar el chapter 4 mañana y nos toca el final en ese chapter, ¿ok? Vamos a tener dos exámenes, el examen de la unidad y el examen final. All right, Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night, Christopher Manuel. Christopher. Good night. Good night, Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night, David Alfredo. Good night, teacher. Good night, Edwin Samuel. Edwin? Good night, teacher, in class. Good night.
Evelyn Yajaira. Good night. Good night. Freddy Enrique. Good night, everyone. Good night. Helen Sarai. Good night. Good night. Jose Adonai. Good night, teacher. Good night. Jose Francisco. Jose Francisco. No. Okay. Jocelyn Tatiana. Good night. Good night. Josué Orlando. Good night. Good night. Martha Esther. Good night. Good night. Miguel Alexander. All right. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. Sara Yamilet. Good night, teacher. Good Okay, Teófilo Leonardo, Jacqueline Adriana, okay, and Maricela Stephanie. Good night, teacher. Good night, Maricela. See you tomorrow. Bye-bye. See you. See you. Okay, good night. Bye-bye.